Lo es Jael Lefler. ¡Hey! ¿Cómo están, mi gente? ¿Bien? Todo bien, bien. Hey, cambié hoy, vine con una gorra. Sí. Sí, porque me puse un deslizado y no... No funcionó. No funcionó, no, se me fue el agua. Tú sabes, te dejó a media. No, me dejó a media. Se te fue. Entonces el doctor me dijo que tengo que estar bajo aire. Sí, pues, este fuego. Un poco quemado de aquí, aquí no me he peinado, entonces. ¿Quién te manda? La hermana mía practicaba una vez que ya estaba aprendiendo peluquería, practicaba con mi pelo. No. Te trozó el cráneo. No, no, ahora todo tiene sentido. Ahora sí todo tiene sentido. A veces yo me ponía una gorra, pero era para que el prestamista no se fijara. Cuidado si es. ¿Tú te has puesto algún tratamiento en el pelo? Sí. Tú sabes que hay cabello, pelo, risito y hay pimientica. El nivel mío es pimientica. Sí, pero no le han hecho nada a nadie porque dicen que hay pelo malo y pelo bueno. Mentira, hay pelo, sí, cabello. Eso es natural. Usted es Enrique Crespo. Sí. Adelante. Señores, como usted sabe que uno está más desbaratado que un palo de canela. Uno le quilla. Okay. Uno le quilla a la gente. Dice que no, que este país es casi igual que Nueva York, que Estados Unidos me quilla. No, eso es mentira. Igual no. Que Nueva York. Mentira, esto no es Nueva York chiquito. No. Ay, ver. Si tú sabes que en un país estás haciendo la fila para pagar la luz y no hay sistema para cobrarte porque se fue la luz. Mentira. Esto no es Nueva York chiquito. Esto no es Nueva York. Increíble. Chiquito. Increíble. Dicen que eso es democracia. Para que vean que todos padecemos. Al director de Norte, en una entrevista en Santiago, justamente le hablando. No, porque ustedes, lo que ustedes percepción, la problemática de la sociedad, va, se fue la luz al canal. Sí. Y él mismo dijo, esto fue programado. Sí, eso fue. No, que va la luz. La botaje, ¿no? Quisieron hacer daño. Sí, no quieren comparar con todo. Si tú sabes que en un país barrer cabello, vender pollito de color y pelar repollo en el mercado es considerado un trabajo digno, es mentira. Mentira, esto no es Nueva York chiquito. No, esto no es Nueva York chiquito. Barrer cabello está fuerte. Pero es un trabajo. Gente gana. Claro. Y el trabajo dignifica. Si tú sabes que en un país el chofer de tren del zoológico acelera de 0 a 100 cuando se acerca a las jaulas de los monos, porque los monos le entran a pedrar a todo el que pase por ahí. Mentira, esto no es Nueva York chiquito. Ni los monos, ni siquiera los monos se repiten. Los monos tan altos es gente. En el zoológico de antes me pasó una experiencia muy jocosa. Tú sabes que hay una señora que te va narrando. La señora va narrando. Sí, claro. No, pero la es que guía, ella se, la guía, eso sí. Parece una señora de la que reza en Urasán, ya se lo sabe de memoria. Y ahora estamos pasando por la cebra. La cebra y entra la gloria de cada cosa. En una, el carrito, el trecito tenía problemas. Y la señora va reguindando con el micrófono para atrás. El señor se paró a arreglar el carrito y la señora se queda. Y ahora están viendo los ritos. Y hubo que tapar. Ella le da play. Ella tiene grabado. No, ella se recuesta para atrás y le va para allá. Grande era cuando llegaban donde el mono grandote. ¿Cómo era que se llamaba? Buche. Buche. Donde Buche, el mono Buche, sí, que mono él empezaba grande. A lacerarse frente a los niños. Él esperaba a volar. Pero yo tengo algunos días que no voy al zoológico dominicano. ¿No? Muchos años. Aunque tú no lo creas, está en el mismo sitio. Pero por ejemplo, en Francia, cuando tú vas en el tour que te dan por París, hay unos audífonos en tres idiomas. En el trencito de aquí del zoológico es así. Igual. Una señora ñata que no se le entiende nada. No se entiende nada. Español, imagínate que lo nada más los buenos días. Claro. Después que se cae. Porque se oye, entonces. Pero van turistas del zoológico. Tienen que entender que tiene que ser en varios idiomas. Y la bocina ñata. A veces calla y que bocearle. ¡Se apagó aquí atrás! Y la señora empieza a bocear. Eso es el de aquí de la corriente. Sí. No, la doña. Diablo, ¿por qué tú conectas? Y una competencia entre la bocina y el motor del trencito. Y en una curva se oye la señora que dice, señores, ahí no, que ahí no va a estar limpando. Tú no me ves los codos. Adelante, diga. Si tú sabes que en un país, el que hace de Michael Jackson en la plazoleta de España gana más que un licenciado de informática. Ay, bueno, Dios. Mentira, esto no es Nueva York. Y en efectivo que se lo lleva. Óyeme, uno se ríe, pero es verdad. Sujeto le paga a los músicos ahí mismo.
bajando. En vivo, live. Sí, sí, vengan. Sí, están ahí vivos. Oh, no. Eso no te lo firma recibo. Ay, él va a la tarima y le paga. Vengan, mamá, vengan, tengan. O sea, él canta con los cuartos en los bolsillos. En la patronal del agua llevaron a Michael Jackson, que por poco se suspende la. Sí. Porque se le dije, el talento tiene que invertir. Si usted se va a presentar en una tarima, vaya en taxi, coge un motor y le cayó un agua. ¿Tú sabes que Michael Jackson lleva una carátula como payaso adelante? Parece un mimo. Él mismo decía, trae, yo tengo cara para mostrarme al público. Se le fue todo el maquillaje. Se le derritió la mitad de la cara. Si tú sabes que en un país, una farmacia de un pueblo te puede vender una cerveza fría y te hace un recorte de pelo con cerquillo. Mentira, esto no es Nueva York chiquito. Aquí en los colmados venden calmante. Sí. Pero calmante sí. No, hasta suero. Y aquí acetona, acetona. Claro que sí. Lo chulo del caso es que yo no sé por qué el madero receta. Sí, no, eso no es más. Gripe, tiene gripe. Bébete esto. Y nunca tienen vitrina para los medicamentos. No. Él levanta una caja porque es oculto. Y a veces se lo mueve. Pero él no te lo dice, él te lo dice. No, es porque es prohibido. Sí, esto, está, esto es ilegal. Esto no se debe vender. Tú sabes que lo colmado no se puede. Él mismo te lo dice. Hablando de eso mismo, si tú sabes que en un país usted le da conjuntivitis, paño, ampolla, irritación, y todo lo cura el jabón Sanacín, mentiolate, un jugo de avena. Mentira. Esto no es Nueva York. Esto no es Nueva York. Y también un jabón curativo es el jabón de cuava. Sí. Sí. Claro, y el del Macura sana piel de la viejita que voceaba. Hasta la piel en los riñones te lo quitaba eso. El, mira, ese es el jabón más efectivo. Un solo jabón, 26 enfermedades. Ya. Es verdad. Y el mentol. El mentol y el berrón también. Todo lo curan. Sí. Si tú sabes que en un país, en un barrio se hace famoso por vender borona de pica pollo y vejiga de diablo cojuelo hecha por tripa de vaca. Señores, mentira, esto no es Nueva York chiquito. En un país donde el aeropuerto se apaga porque había un tipo cargando su celular. ¿Qué pasó? Él le conectó, sí. Y él oyó un enchufe que apagó todo. Pero él conectó igualito un celular. Pero ¿dónde estaba ese enchufe? En un pasillo de gente. Diablo, ¿qué puntería tiene? Porque bárbaro. Si tú oyes un ruido, vuelve y conecta. No, porque estaba en 5 la carga. Y además, en varios conectores, no, Alex, el alambre más gordo. El más grueso no, ese prende todo. Y no se acuerda los otros días. 700 aviones allá arriba porque un señor agarró el alambre. Cuando le pregunté qué fue, estaban ahí. Yo lo encontré, no eran de nadie. También el tipo se indignó y dijo: si la alambre era importante, ¿por qué estaban afuera? Tirado en la calle. Y por último, gente. Por último, dele. Si tú sabes con un país, el que te gana una medalla olímpica, vende comida para pajaritos, repara blower y se pone a vender hojas de perigamosa en el mercado de Herrera. Mentira. Tú no estás en Nueva York, chiquillo. Redes sociales, Yael Lefler. Señor, Yael Lefler. Y recuerden, tenemos show el 26 en el comedy, señores. Vayan para allá. Los tres golpes. Señores, ahora, gracias. No, espérate, que hay otro que llama las tres caídas. Sí. ¿De quién? Taco King, Juan Carlos Pichardo. Y no recuerdo. ¿Pero compiten por la misma fecha? No, pues no hay problema. Eso lo salvó a ellos. Eso lo salvó a ellos. Claro, Álvaro, gracias, ya es Lefler. Seguimos el mañana.